La Seremía de Medio Ambiente en la región de Los Ríos, el año recién pasado, impulsó un importante programa para poder, de alguna forma, hacer un recambio de los calefactores a leña, de combustión a leña. Y esto con el afán y el objetivo final de mejorar lo que es el medio ambiente general y bajar los niveles de contaminación, que sobre todo en la época de otoño e invierno son niveles a veces bastante preocupantes que están aconteciendo el día de hoy en la ciudad de Valdivia. Bueno, obviamente que fue un programa que entusiasmó mucho a la gente, es una inversión que de acuerdo a lo que se anunció de alrededor de 190 millones de pesos, donde se pensaba cambiar alrededor de 450 calefactores. Desgraciadamente, con la información que hoy día me han entregado una serie de vecinas y vecinos y organizaciones sociales y comunitarias de Valdivia, aún este programa no se termina. A mí me llama poderosamente la atención, porque ya estamos en abril, estamos en época de frío, e incluso el día de hoy existen vecinas y vecinos que están con el calefactor al interior de su casa, de su vivienda, y no puede ser instalado todavía estos calefactores, dado a que existe una discrepancia, una diferencia entre justamente la Seremía de Medio Ambiente con el Servicio Eléctrico y Combustible. Al parecer, estos calefactores no están dotados con toda la calificación debida para ser instalados. Por lo tanto y por de pronto, solicito, ¿verdad?, al Ministerio de Medio Ambiente, especialmente a su ministro, que clarifique esta situación, porque ya las vecinas y vecinos están agotados de puras promesas, de puras buenas intenciones, que se van a resolver estos inconvenientes, y este programa todavía no se le pone término y no se termina como era lo deseado y lo esperado por las vecinas y vecinos, que por lo demás también tuvieron que entregar parte del costo de este producto, tuvieron que también ellos cancelar.